Vamos a ver el segundo resumen de la semana, porque la semana pasa un montón de cosas, no la podés ver. Arrancamos por acá, segundo informe de la semana. Luis Brandoni, muy buenas tardes. Ezequiel Guasora te saluda, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Te quería preguntar, Luis, sobre algunas declaraciones que leí de la última semana, donde asegurabas que se tenían que preparar para ser gobierno el año que viene. ¿Estás convencido de que Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones el próximo año? Bueno, convencido, yo creo que sí, pero bueno, no, nunca se sabe, pero el deseo es ese y la aspiración es esa. Y me parece que es muy probable que sea así sea, sí, porque ¿te parece muy raro? Me parece muy raro por lo que hicieron del 15 al 19 que vuelvan a gobernar. Eso sí me parece muy raro. Pues, a mí me parece raro que haga 70 años que están gobernando y haciendo lo que están haciendo. No. Y que con un gobierno como este vos tengas alguna duda de que van a perder. ¿Sabés qué? ¿Qué? Los cuatro años que Cambiemos estuvo en el gobierno, sí, los completó después de 91 años, sí, en que ningún presidente no peronista, sí, terminaba su mandato. ¿Por qué no renovaron? Porque a la gente le pareció que no habíamos hecho las cosas como podíamos haberla hecho, como debíamos haberla hecho. ¿Y vos en lo personal por qué crees que fue? Evidentemente porque se cometieron errores. Raúl Alfonsín diciéndole a un periodista sí, que el límite que tenía el radicalismo era la derecha, representada en Macri. ¿Por qué el radicalismo se amalgamó y se fusionó con Juntos por el Cambio? El cambio, porque era necesario hacerlo, como lo ha hecho siempre el peronismo. Luis, no lo pongas a Raúl Alfonsín como ejemplo de que nosotros traicionamos al radicalismo. El radicalismo está más fuerte que nunca. Me llamaste para esto, papi. No, a mí no me gusta tomar el pelo. No, Déjate de joder. Pero Luis, escuchame un segundo. Háblame cuando el. Pero escuchame un segundo. El año que viene. Pero tengo la deferencia de atenderte. Sí, me encanta. Y me encanta. Me estás tomando examen. Déjate de joder. No te estoy tomando examen, te estoy preguntando. Sí, te estoy preguntando. Yo lo voy a seguir diciendo. Pero han votado cosas en contra del pueblo, Luis. No, que contra el pueblo, dejate joder. ¿Pero cómo? Contra el pueblo que están haciendo ustedes. Luis, en cuatro años sin pandemia, ustedes destrozaron las pymes. Luis. Ustedes las destrozaron. Bueno, hablamos después de las elecciones. Pero próximas. No tengo problema, hablamos cuando vos quieras, Luis. Cuando yo quiera no. Yo hablo porque ustedes me llamaron. Para mí y para vos también debería de ser importante que una figura como Raúl Alfonsín... Ustedes dijeron que el secretario general, pero, o sea, que vos ponés ahora de modelo. Pero se cagaron en la Constitución, Luis, cuando quisieron nombrar dos jueces de la Corte por decreto. No, pero no lo nombraron y después... Pero peor lo que están haciendo ahora ustedes, que quieren cambiar la Corte Suprema de Justicia. La queremos ampliar. ¿En qué país del mundo? Hasta luego. ¿En qué país del mundo, Luis? ¿En qué país del...? Se va. Y se quedan sin argumentos. Ahí está. Le agradecemos igual a Luis Brandoni. ¿Por qué termina este gobierno, cree usted, Luis? ¿Por qué termina? ¿Por qué termina? Porque vivimos en una república. Porque corresponde que termine. ¿Pero cuál es la virtud del gobierno? No tengo ganas de hablar con vos. ¿No va a hablar conmigo? No. Pero es una virtud, Diego, porque mirá. Se llama democracia. Es importante. ¿Por qué le está deseando que lo volteen y no lo volteen? No me interesa. No, te quiero escuchar. Quiero escuchar lo que quieran hablar. Sin que este señor interrumpa todo el tiempo. El efecto electoral de esta marcha no es contundente, creo que son audiencias que redundan. Cuando el presidente de la Nación intentó poner a dos miembros de la Corte Suprema por decreto, cuando intentó eximirse de un pago con el pago de los corredores. No, estamos tratando de intercambiar. ¿Cuál es el problema? ¿Y quiénes fueron los dos? Lo que pasó con el correo fue muy grave. Sentate, Luis, tranquilo. Porque estamos tratando de intercambiar sobre esto. Es un viejo discurso
No te enojes, no te me voy no, para no, allá. No, no. Voy para allá porque. Pero no te enojes porque. Del peronismo. Hablar arriba del otro, no, no quiero. Bueno, hasta luego, hasta luego. ¿En hasta qué luego. País del mundo, Luis? ¿En qué país del se va? Se quedan sin argumentos. Ahí está. Le agradecemos igual a Luis Brandoni, Yo tengo una teoría que a Luis lo llama nada más que para hacerlo levantar, lo amo, hacerlo enojar. Jorge, lo amo a Beto. Compartimos este verano el mismo hotel en Mar del Plata. Desayunábamos juntos. Es un apasionado de la política. Y cuando él se enchincha por algo o algo que no le gusta, él lo expresa en voz alta. En el desayuno se daban todos vueltas la gente, ¿viste? Ah, pero gritaban en el desayuno. Sí, sí, sí. A la mierda. ¿Por qué haces? ¿Sabes qué pasa, pibe? Esto sí. no es así. Hace 70 años que están. Sí. 70 años que están. 70 años que los estamos soportando, ¿entendés? Esto no da. Y me agarraba acá. No da para más, pibe. 70 años que los estamos soportando. Hasta que ellos no se vayan, nosotros directamente no podemos hacer nada. Los radicales tenemos que volver. Pero esta gente no se va más. Son incorregibles. Y venía el almuerzo, venía todo. Muy bueno, muy bueno. Te lo juro. Lo quiero, un beso enorme. Hagamos la diferencia porque yo lo admiro como actor y voy a ir a verlo de nuevo, Brandoni. Esto es extraordinario. Es realmente muy inteligente. Pero no coincido en su enfoque del radicalismo y lo que hizo. Es que hace falta una autocrítica para el radicalismo, para seguir siéndole útil a la nación. El radicalismo tiene que hacer una autocrítica. Sí. Acompañó políticas neoliberales y conservadoras en lo político con el gobierno de Macri y puede llegar a cometer el mismo error. Ojalá que no. Sobre todo los jóvenes, los de Franja Morada, la juventud radical. El Sendero Nacional Popular con el Proyecto Nacional, ahí tendría que retomarlo. Estar.